Candy, ¿quieres bailar? Terry. Para que recuerdes Escocia. ¿Qué estás haciendo, Terry? Terry. Gracias, ella. Tú me protegiste. Y esta vez yo te protegeré. ¡Escuchen! ¡Déjense de cursilerías! Saori, voy a ser responsable. Soy honorable. Aunque la verdad no recuerdo que haya pasado nada entre nosotros dos. Pero si estás conforme conmigo, acéptame como esposo. El amor, durante el transcurso de una serie, vemos a los protagonistas en situaciones donde poco a poco empiezan a tener sentimientos o atracción el uno por el otro. En un video pasado hice un top de las mejores parejas del anime, pero ahora vamos a hacerlo un poco a la inversa y el día de hoy veremos el top 5 de parejas de anime que se gustan pero que hay una situación que les impide estar juntos y nos hace pensar que si algún día podrán estar juntas. El top irá ordenado de la situación más sencilla a la más complicada. Sin más, los invito a disfrutar de este video conmigo. Les recuerdo que es un top personal, por lo que no debe de coincidir con el suyo, pero como siempre los invito a dejar sus opiniones en los comentarios ya que, yo los leo todos. Yo soy Otakumanía y sin más podemos comenzar. Antes de empezar voy a dejar clara una cosa y va para algunos fans que vean el vídeo y digan que hay una novela oficial, un manga, cómico corto o que los fanáticos hicieron un final alternativo de la historia. O el creador hace tiempo lo aclaró en una entrevista. Recuerden que solo estamos analizando las versiones anime y todo lo que esté mal o que se olvidó de implementar en las series lo voy a decir. Ya que no estoy obligado a pasar horas y horas investigando y como siempre digo, si el manga o cómic lo hizo mejor, el crédito es para el autor de esos contenidos. Pero, para que el vídeo no sea demasiado corto, pondré algo de información pero solo para complementar cada uno de los puestos. Una vez aclarado esto empecemos. Esperan, vamos, ya es tarde y hay que empezar el programa de hoy. ¿En serio? Es muy coqueta para hacer una pintura. ¡Hola, Ranma! Ahora ya no hay problema. Pues... es mucho mejor que un panda. Ay, esto sí fue inesperado. Bien, voy a empezar con esta pareja. Ranma y Akane era obvio que tenían que estar en el top sí o sí. En el video de mejores parejas del anime esta pareja ocupaba un puesto y muchos se preguntan por qué la pongo en este top. Recuerden que en el video anterior dije que no era una pareja del todo oficial y como dije al inicio del video, en varias entrevistas su creadora ha dicho que si terminarán juntos pero que eran muy jóvenes para casarse. Pero la historia no ha avanzado desde entonces ya que 35 años después la historia no ha llegado a un final que muestre la unión o declaración de esta pareja. Y por esta razón están un puesto tan bajo ya que tienen todo para estar juntos pero desgraciadamente su historia no ha llegado a más debido a que su creadora no quiere hacerlo y es una lástima ya que a más de 3 décadas esta pareja se sigue manteniendo como una de las mejores del anime. Además también les mostré las diferencias entre el manga y el anime donde la relación de Ranma y Akane se siente más trabajada y no tan apresurada como en la serie. También les conté que al final en el manga sí se casarían después de haber confesado sus sentimientos. Es un poco triste que los fanáticos le tengan más cariño a la serie que la propia Rumiko ya que no dejan de crear imágenes, dibujos e historias que le dan continuación a la obra original. Algún día veremos una continuación de la serie, aún no sabemos y de momento toca seguir esperando. En mi opinión dudo que suceda, pero si Inuyasha tuvo la oportunidad de regresar después de tantos años así como otras series de Rumiko que están por regresar, pues podría haber un rayo de esperanza para Ranma.
ya que como dije en el análisis de la serie, Ranma mereció mucho más de lo que tuvo. Y así Ranma y Akane se quedan con la quinta posición. He esperado mucho para decirlo. Ya no puedo esperar un minuto más. Quería decirte que te amo, Akane. ¡Akane! Pasamos a los siguientes puestos con situaciones más complicadas. ¿Qué pasa cuando te enamoras pero el impedimento es que al que amas es humano pero tú no lo eres? En el cuarto puesto tenemos a Otaru y Lima del anime Cyber Marionette. La trama trata sobre que en el mundo ya no hay mujeres y solo hombres, por lo que se construyen replicantes mujeres, pero estas no tienen sentimientos o emociones. Pero todo cambia cuando Otaru encuentra a tres replicantes Lima, Zarzamora y Cereza, las cuales poseen esta cualidad. Las tres poco a poco empiezan a mostrar afecto y sentimientos por Otaru al igual que él por ellas, sobre todo un poco más por Lima. Y así la serie avanza hasta que a pesar del amor por Otaru las tres dan su vida por salvarlo y aunque no tuvimos un final donde terminan juntos podemos decir que al menos tuvimos un final feliz. Ya que las tres de alguna manera logran reencarnar y se convierten en las primeras bebés humanas donde ahora Otaru se convierte en su padre y aunque la relación no llegó a nada más al menos los cuatro tendrán una bonita relación padre e hijas. Una pareja algo confusa de entender pero que sin dudar les doy un lugar en este top. Mira cómo estás. Por fin te encontré. Estas heridas no significan nada. Tú debiste ser liberado de tus labores como caballero Seiya de Pegaso. No importa lo que pase. Mi vida te pertenece, Saori. Aunque eso signifique darle la espalda al mundo, aunque tenga que enfrentarme a los dioses. En el tercer puesto tenemos a otra pareja que ha demostrado sentir algo el uno por el otro pero, debido a que ella es una diosa y él su caballero encargado de protegerla les impide estar juntos. La medalla de bronce es para Seiya y Saori, todos los fanáticos han esperado que algo pase entre estos dos ya que si bien al inicio su relación no era la mejor pero, conforme la serie avanzaba veíamos que había una atracción el uno por el otro. Ya que Saori pasó de ser una niña rica mimada pero, al madurar tomó con seriedad su papel como diosa de la guerra y Seiya de ser un joven rebelde pasó a ser su caballero más fiel. Donde vimos como una y otra vez estaba más que dispuesto a dar su vida por salvar a Athena. Y como varias veces tuvieron sus momentos románticos en especial en el capítulo El Ardiente Cosmos del Amor donde Seiya llegó a su límite para poder salvarla y como en un momento Saori estaba a punto de querer besar a Seiya pero desgraciadamente el momento fue interrumpido además en la pelea contra Hades Seiya terminó dando su vida por proteger a Athena. Pero donde más se vieron los sentimientos de ambos fue en la película Obertura del Cielo donde Seiya llega hasta Saori y le dice que su vida le pertenece y que él pelea por defender a Saori y no por una diosa además ella se lamenta por todo lo que lo ha hecho pasar y desea liberarlo de sus deberes como caballero con tal de que tenga una vida normal o en el inicio tras la batalla contra Hades vimos como ella lo cuidó y se mantuvo a su lado con tal de darle una oportunidad de seguir viviendo. Y claro contando que estos últimos eventos ya no son canónicos pero, ¿qué ha dicho su creador al respecto? Pues en algunas entrevistas ha dicho que tal vez no terminen juntos pero, hasta el momento nada confirmado de manera oficial. Y de manera similar a Ranma su creador es el que tiene la última palabra Kurumada también ha dicho que él no es bueno con las historias románticas y no quiere llevar la serie por esa dirección.
Algún día veremos algo más sobre esta pareja. De momento, habrá que esperar los próximos proyectos de la serie, y lo más cercano que está por llegar es la versión live action, que está fechada para el próximo año. Y así el tercer puesto se lo queda Seiya y Saori. Yo acompañaré tu soledad. Siempre estaré aquí, a tu lado, Saori. Muchas gracias, Seiya. Llegando al segundo puesto tenemos a una pareja que llegó a enamorarse y sentir amor el uno por el otro, pero ¿qué pasa cuando a pesar de que ambos se querían su relación no puede ser debido a que la familia no lo aprueba? La medalla de plata se la lleva Genosuke y Oboro del anime Basilic. La historia es sencilla, ambos son los sucesores de sus respectivos clanes, pero como ambos son de tribus rivales, deben odiarse y pelear hasta la muerte. Durante el transcurso de la serie, vemos cómo surge ese amor entre los protagonistas, y a pesar de que ambos estaban dispuestos a casarse para que al fin ambos clanes llegaran a una tregua, pero desgraciadamente el tratado se rompe, y a pesar de que ambos se llegaron a enamorar profundamente, pero no pueden estar juntos debido a la rivalidad entre sus clanes, por lo que según las tradiciones ambos deben de pelear y enfrentarse en un duelo a muerte, y el último que quede en pie será el ganador. En el duelo final Genosuke y Oboro deben enfrentarse y pelear hasta la muerte, pero Oboro con más amor por él decide no pelear, pero claro que esto sería traición a su clan, por lo que decide terminar con su vida. Genosuke a ver esto decide tomar a su amada y también terminar con su vida para que al menos puedan estar juntos en la otra vida. Un final muy triste, ya que a pesar del amor entre ellos, pues desgraciadamente deciden tomar la única alternativa que tenían y sin ningún tipo de duda les doy este puesto. Tu alma y la mía eran una sola, Genosuke. Y ahora el alma que fue separada en dos anhela regresar a su estado original. Antes de mostrarles el puesto número uno, aquí les dejo unas cuantas menciones honoríficas. Déjame estar así un momento. Está llorando. Terry está llorando. Terry, mi amor. El muchacho que me ama. Separarnos. Separarnos así. Candy, vas a ser feliz, ¿verdad? Llegamos al puesto número uno y sé que muchos se preguntarán, Otakumanía, que puede ser peor que la muerte. Que ambos protagonistas se amen y tengan la vía libre para estar juntos, pero que salga un pequeño obstáculo y a pesar de que los sentimientos de ambos sean correspondidos al final deciden no estar juntos. Ya que la medalla de oro se la queda Candy y Terry. Viajemos al pasado y recordemos este momento tan triste. Sé que la mayoría de ustedes ni siquiera sepa o recuerde esta serie. Candy fue una chica que tuvo que madurar y ser dependiente, ya que desde pequeña ha logrado hacer las cosas ella sola, ya que al no tener padres o familia, además de crecer en un orfanato, Candy aprendió lo que es sufrir por un ser amado en más de una ocasión, y una de ellas fue el haber presenciado la muerte del chico que le gustaba.
y después de ir superando poco a poco está perdida y conocer a alguien más, y que al inicio la relación de estos dos no fue la mejor, pero que poco a poco se fueron acercando más. Todo parecía ir bien hasta que, en un momento, Terry estuvo a punto de sufrir un terrible accidente, pero que fue salvado de último segundo, y esto creó una nueva situación, ya que fue alguien más la que terminó siendo la víctima de ese incidente. Por lo que Terry está en la situación de que debe hacer seguir a su corazón y estar con Candy o apoyar y cuidar a la persona que lo salvó. Y al final Candy es la que decide que Terry debe de estar y cuidar de la otra chica, dándonos uno de los momentos más dolorosos y emotivos. Ya que al final ambos se amaban pero tuvieron que renunciar a su amor. Y para mí, otakus, eso es peor que la muerte, que ambos protagonistas sientan lo mismo pero al final ese amor no pueda ser correspondido. Y por esta razón el anime de Candy Candy se queda con el primer lugar. Bueno, ¿qué te pareció el final de Candy Candy? Ay, yo quería que se quede Terry con ella, eso quería yo. Lo que pasa que bueno, a mí me comentaron que en la novela, que hay una novela que se lee en japonés, parece que el personaje de Albert, que en el cómic aparece como caído del cielo y uno se había hecho una idea diferente, tiene un desarrollo mayor, entonces se comprende más la situación. Acá no. Antes de terminar quiero abrir esta nueva sección en el canal. Aquí les comparto algunos artes que me envió el usuario de New Astral del 1751, de verdad que están increíbles y con mucho gusto enseñó tu arte aquí en el canal. Y si a ustedes les gustaría ver su arte aquí en el canal, solo deben enviarme un mensaje a mi correo electrónico que les dejo en la descripción del canal y fijado en los comentarios, y así los que participen podrán ver sus obras en futuros contenidos. Y así hemos llegado al final del top, ¿qué les pareció, cuál o cuáles cambiarían de lugar y cuáles agregarían a la lista? Antes de despedirme les tengo unos avisos. Primero, lamento la larga espera de casi 3 meses, ya que tuve varios contratiempos que me hacían retrasar el video, además tuve que atender mi proyecto e informe, además de que tuve que exponerlo. Con los nuevos vídeos del canal quería usar mi voz normal, pero el editor de audio que usé consumía mucha memoria de la computadora y empezó a afectar mis demás aplicaciones, por lo que tuve que desinstalarlo, así que hasta que solucione ese problema seguiré usando la voz que ya tengo instalada. Con los próximos vídeos aún veré si me da tiempo para hacer al menos un vídeo más, ya que estoy por empezar clases nuevamente, por lo que tal vez tenga nuevos retrasos, pero se los comunicaré. Gracias por su atención. Y así terminamos el vídeo del día de hoy. Como siempre los invito a dejar sus opiniones así como a dejar su like, que me ayudan mucho, y así saber que quieren que siga creando nuevos contenidos. Yo me despido, yo soy Otakumanía y nos veremos en el próximo vídeo.